la financiación del sistema deportivo y el tratamiento laboral del deporte no profesional. Respecto del primer asunto, es un tema pendiente con el deporte español. Soy un acérrimo defensor de la colaboración público-privada en el financiamiento del sistema deportivo, por lo que firmam, firmemente creo también que las empresas deben, debéis, encontrar los máximos beneficios, incluidos los fiscales que vengan a impulsar la mayor participación de la sociedad civil y empresarial en las actividades vinculadas al deporte y a la actividad física. Sinceramente pienso que es una medida muy demandada por el sector y que indudablemente vendrá a redundar en beneficio del deporte español. El sistema implementado con la Ley 49 del año 2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, ha tenido sus loables efectos. pero creo que debemos primero profundizar en lo ya existente, pero ¿por qué no? ¿Por qué no explorar nuevas fórmulas eh, para que quinielas, ley de juego, etcétera,